En este video voy a utilizar chroot o changeroot o chroot desde una distribución live de Linux para recuperar o tratar de recuperar una instalación de Novara Linux que tengo instalada en mi computador principal. Esto no es un procedimiento sencillo porque casi todo se tiene que hacer por línea de comandos y ya sé que es mucho más sencillo formatear el disco y volver a instalar desde cero. Pero como saben, aquí me gusta complicarme un poco la vida y de paso aprender un poco más. Bueno, vamos a empezar primero con la definición de chroot. Chroot o chroot en los sistemas operativos derivados de Unix es una operación que invoca un proceso cambiando para este y sus hijos el directorio raíz del sistema. Esa se supone que es la definición que está en Wikipedia. Prácticamente no entendemos nada. Hay otra definición que encontré en Arch Linux, en la wiki de Arch Linux. Entonces, me pareció un poco, o que explica un poco más. Entonces dice así: chroot es una operación para cambiar el directorio raíz aparente para el proceso en ejecución actual y sus subsidiarios. Un programa que se ejecuta en este entorno modificado no puede acceder a los archivos y comandos fuera de este árbol fuera de ese árbol de directorios del entorno. El entorno modificado se denomina jaula chroot. Y aquí abajo dice para qué se puede utilizar chroot. Dice, el cambio de root se realiza comúnmente, por eso se supone que es la ch de cambio de change. Change root, el cambio de root se realiza comúnmente para realizar el mantenimiento del sistema en sistemas en los que ya no es posible arrancar y o iniciar sesión. Unos ejemplos típicos son reinstalar el gestor de arranque. Ese es precisamente para lo que yo lo quiero utilizar, reinstalar el gestor de arranque group. Hay otro que dice reconstruir la imagen initramfs, actualizar o degradar paquetes o restablecer una contraseña olvidada. Es decir, tenemos nuestra instalación de Linux, pero por alguna razón se nos olvidó la contraseña, algo muy común. O también podemos compilar paquetes en un chroot limpio. En fin, bueno, de nuevo, una advertencia. Este es un procedimiento un poco complicado porque casi todo se tiene que hacer por línea de comandos. Pero intentaré, como siempre, tratar de explicarlo lo mejor posible. Y adicional, lo voy a hacer en mi computador principal. Entonces, estoy haciendo la grabación de la pantalla con el celular. Tengo que apagar el computador y reiniciar. Sé que son demasiados comandos, pero más o menos eso tiene como unos 4 pasos básicos. Entonces, el primer paso como tal consiste en arrancar nuestro computador desde una distribución live de Linux. Es decir, el objetivo final es recuperar la instalación que tenemos instalada en nuestro equipo. Recuperar la instalación de Linux que pudo haber fallado, bien sea que estábamos haciendo una actualización y en ese momento se pudo haber ido la luz o la energía, algo muy típico aquí en Latinoamérica, o que por alguna razón al arrancar no arranca el GRUB o nos da un kernel panic, por ejemplo. Entonces, de nuevo, es más sencillo reiniciar o restablecer, borrar, formatear y instalar todo de nuevo. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, el primer paso de nuevo es utilizar una versión live de Linux. Yo voy a utilizar en este caso una versión de Manjaro Linux. Entonces, voy a la página de Manjaro Linux, descargo la imagen ISO de Manjaro. Doy aquí download, la descargo y la pongo. Estoy utilizando la versión con XFCE, ya la tengo instalada, ya la tengo aquí en una memoria USB. Entonces, por ejemplo,
Si abro aquí Tunar, aquí ya tengo una USB con Ventoy que tiene muchas imágenes ISO y aquí tengo Manjaro XFCE. Entonces, el primer paso es apagar el computador, reiniciarlo desde la versión live de Manjaro Linux. Paso número uno. El paso número dos consiste en determinar o identificar exactamente cuáles son las particiones en las que está instalado mi sistema operativo, es decir, las particiones dentro del disco duro. Entonces, para eso, por ejemplo, les puedo mostrar aquí en gparted. Estoy abriendo aquí gparted. Entonces, en este disco duro en este computador tengo dos discos duros, SDA y SDB, y dentro de esos discos duros tengo en total cuatro sistemas operativos, que son Ubuntu, KDE Neon, Alpine Linux y Novara Linux. Desafortunadamente, algo le pasó a la instalación que tengo en Novara Linux. Entonces, Novara Linux como tal lo tengo instalado aquí en la SDA4, que es la partición del boot, y en la SDA5, que es la partición del root. Un detalle importante es que la partición SDA5 tiene el formato BTRFS. Y por dentro del BTRFS vamos a tener dos subvolúmenes. El subvolumen arroba, que es el de la raíz, y el subvolumen arroba home, para la partición del home. La mayoría de tutoriales que he visto hacen el chroot solamente utilizando ext4. Entonces, esto va a ser algo adicional porque tenemos que hacer el chroot de una instalación que tiene una partición con BTRFS. El procedimiento es un poco diferente. Voy a explicar los pasos que tenemos que hacer. Entonces, el primero les decía descargar la imagen ISO de una distribución de Linux. Voy a usar Manjaro Linux. Segundo, arrancar nuestro computador desde esa distribución live. Tercero, identificar las particiones donde está instalado nuestro sistema operativo, el que vamos a recuperar. Entonces, en este caso sería SDA4 y SDA5. El siguiente paso es, dentro de Live, tomar estas dos particiones, en este caso estas dos particiones, y montarlas dentro de Live. Generalmente se montan en /mnt. Y luego de que están montadas, también si está la partición EFI, por ejemplo esta de aquí, EFI tendríamos que también montarla, en caso de ser necesario. Y el siguiente paso como tal es ingresar ya, después de montar las particiones, ingresar ya como chroot o dar el comando de chroot para ingresar a esa distribución o a esa instalación de Linux. Y como último paso es ya dar todos los comandos para tratar de restablecer como tal mi instalación. Es decir, si se nos olvidó la clave, cambiar la clave. Si está fallando el kernel, instalar otro kernel. Si se nos quedó la instalación a medio camino, volver a dar nuevamente los comandos para actualizar el sistema. O en mi caso es reinstalar el group. Perfecto, entonces ahora sí detenemos aquí la instalación de la instalación que tengo con OBS Studio y me voy a quedar únicamente con la grabación que estoy haciendo de la pantalla. Perfecto, aquí ya me quedé solamente con la grabación que estoy haciendo de la pantalla. Entonces voy a cerrar aquí gparted. Ok, ahora sí estamos listos, creo. Entonces empezamos, reiniciamos el computador. Damos aquí shutdown.
Ok, apagado. Entonces, para arrancar, prendemos el computador y en mi caso doy F9, F9 para ingresar a las opciones del boot. Y aquí está, aunque bastante iluminado, ahora sí le quité la exposición. Entonces, la primera línea dice que es el grupo de Ubuntu. La segunda línea es el grupo de... Perdón, es arrancar el sistema con la USB. La tercera es el grupo de Fedora, que es el que está molestando o está fallando. Entonces, voy a dar clic en la segunda línea para arrancar desde Ventoy y arranco Manjaro Live. Aquí está Ventoy. Y aquí está Manjaro XFCE versión 23.1.3. Y doy enter y otro enter. Ok, esto de aquí es configurar la versión en vivo para que quede en español. Estoy en Bogotá. La distribución de teclado sería en español. Esto lo voy a hacer un poco más rápido. El objetivo como tal es explicar cómo hacer el change root o shroot. Aquí ya está arrancando Manjaro Live. Procuraré dejarlo todo a velocidad normal. Pondré al final de en la descripción una línea de tiempo para ir a cada una de las secciones. Pero la idea es mostrar todo lo mejor posible. Como saben, aquí en este canal en ocasiones sacrificamos un poco la calidad de la señal con tal de mostrar las instalaciones en equipos reales. Ok, aquí tengo el menú de bienvenida que apareció en la pantalla externa, pero aquí está el menú de bienvenida de Manjaro. Esta es la versión en vivo de Manjaro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde esta versión en vivo, identificar como tal las particiones. Entonces, aquí podemos abrir el emulador de terminal. No sé si aquí ya haya un NeoFetch. Creo que no está NeoFetch. Pero aquí podemos dar lsblk. Aquí tenemos SDA, que es de 894 GB, y un SDB de 447 GB. También podemos dar lsblk-f, que me va a dar más información. Entonces, observen que aquí, si se alcanza a ver, estas particiones SDA4, que es EXT, y SDA5, que es BTRFS, estas dos de aquí sería la partición boot de Novara Linux, y esta sería la partición de la raíz que está en BTRFS. Y por dentro tiene dos subvolúmenes, arroba para la raíz y arroba home para el home. Y también debe estar esta, que sería la partición SDA1, que sería la partición slash boot slash EFI. Entonces tenemos que montar esta, esta y esta. Creería que la swap no es necesario montarla. Pero bueno, voy a aumentar un poco más. Entonces, ya identificamos las cuatro particiones que se necesitan, que serían SDA1, SDA4 y SDA5. Entonces, la primera que tenemos que montar es la SDA5, que es la partición raíz. Y eso lo hacemos con el siguiente comando. Ah, bueno, algo adicional es que la versión en vivo de Manjaro tiene un comando como tal, que es manjaro chroot menos a. Si le damos menos a, él va a detectar todas las instalaciones que tenemos en nuestro sistema operativo, las instalaciones de Linux. Entonces, aquí si yo le doy manjaro guión medio chroot espacio menos a, observen que él detectó tres instalaciones: Alpine, Ubuntu y KDE Neon. Estas tres
las detecta porque tienen formato EXT4, pero creo que no detecta esta de Novara Linux porque tiene formato BTRFS y tal vez este script no está todavía adecuado para BTRFS. Entonces, si nuestro sistema es sencillo y es Ubuntu, por ejemplo, yo podría decir quiero, no sencillo, si nuestro sistema utiliza particiones EXT4, yo simplemente le puedo decir aquí la número 1 y aquí ya estamos dentro del chroot de Ubuntu. Si yo aquí doy un neofetch, aquí me va a aparecer que estoy en Ubuntu. Observe. Aquí está, ya estoy en Ubuntu. Y si doy un lsblk, se han montado las particiones de Ubuntu, que sería la partición sdb2, que es la raíz de Ubuntu. Eso es todo lo que montó. No está montando la partición EFI, solamente montó esta de aquí. Tal vez no hizo bien el montaje. Podríamos aquí dar un exit lsblk. Ok, ya nos salimos y ya no tenemos, nos salimos del chroot, ya no estamos dentro de Ubuntu. Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer es montar estas dos particiones del boot y del sda5, que es la partición de Novara Linux, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, el primer comando es sudo mount /dev/sda5, que sería esta partición de aquí, sda5, espacio /mnt, y en teoría aquí estaríamos montando sda5 en /mnt, y esto funciona para una partición de tipo ext4, pero como esta sda5 por dentro es una partición btrfs y por dentro tiene los subvolúmenes de arroba y arroba home, aquí tenemos que darle la opción espacio menos o minúscula subvol igual arroba. Entonces la raíz va a quedar montada en /mnt y aquí le damos un enter. Perfecto, entonces si ahora yo voy o doy nuevamente lsblk, observen que aquí ya está montada sda5, está montado en /mnt. Y si yo voy a cdmnt y aquí doy un ls, todo esto que está aquí o estos archivos que están aquí o este árbol de directorios pertenecen a la instalación que tengo de Novara Linux. Pero, por ejemplo, si yo voy a /boot, es decir, cdboot aquí y doy un ls, observen que está completamente vacío porque boot como tal está dentro de sda4. Entonces tengo que montar sda4, lo tengo que montar dentro de este subdirectorio boot de aquí. Entonces voy a salirme un instante, solamente lsblk, solamente estoy haciendo el montaje o solamente he montado esta sda5. Ahora, para montar sda4, que es el boot, lo tengo que montar aquí, es decir, debo dar sudo mount /dev/sda4, que sería este, y eso lo monto en ya en este momento es /mnt/boot, para que se monte aquí dentro de este boot que les mostraba que estaba vacío. Pero si doy un enter y vuelvo nuevamente cdmntboot y aquí doy un ls, observen que ahora sí ya está toda la información del boot y todos estos son, todo este es el, esos dos
son el kernel de Fedora, Fedora Core 39, y por aquí está toda la información del group. Por ejemplo, si yo me ingresara, creo que dentro de EFI, aquí cd EFI, y doy un ls y voy aquí cd EFI, y aquí doy un ls, aquí ya está toda la información de Fedora. Entonces creería que no es necesario, está el EFI de Fedora, creería que Fedora no está utilizando esta partición SDA1, que normalmente es el EFI, pero este EFI debe ser el EFI de otra instalación, de Ubuntu tal vez. En fin, en resumen, ya he montado dos particiones, que son SDA4, que sería el boot, o la primera fue SDA5, que es la raíz, y SDA4, que sería el boot. Pero aún me falta montar una. Entonces, por ejemplo, voy a ir de nuevo a cdmntls. Si yo voy a cd home y doy un ls, observen que está vacío, es decir, los archivos del home de la instalación de Novara Linux todavía no se han montado, porque me hace falta montar el subvolumen arroba home. Entonces voy a montar el subvolumen de home y lo tengo que montar aquí dentro de esta carpeta home. Entonces para eso doy sudo mount slash dev slash, de nuevo está en sda5, y voy a montarlo en slash mnt slash home, pero aquí en menos o el subvolumen va a ser igual a arroba home menos o espacio subvol igual arroba home, y aquí le daría enter. Perfecto, entonces se supone que ahora sí, si ingreso aquí a este home de aquí, ya deberían estar los archivos del home de mi usuario que está dentro de Novara Linux. Es decir, si yo voy a cdmnt home y aquí doy un ls, observen que aquí ya está el usuario que se llama Linux en casa. Y si yo voy a cd Linux en casa, aquí están todos los archivos de ese usuario. Entonces, ya montamos y le voy a dar aquí un history. Ya montamos las tres particiones que necesito. Esta fue la primera, sudo mount slash dev slash sda5, y se montó en slash mnt con el subvolumen arroba. Se montó la partición del boot, que fue el sda4, y se montó también del sda5 el subvolumen arroba home, y se montó dentro slash mnt slash home. En ocasiones, si fuera necesario, se podría montar, por ejemplo, del SDA1 se montaría la partición EFI. O sea, otro comando que podríamos dar, aunque en este caso no es necesario, sería montar sudo mount slash dev slash SDA1, y eso se montaría en slash boot slash EFI. Perdón. Aquí está dentro de mnt slash boot slash EFI. Esa sería si necesitáramos montar la partición del EFI. Pero en esta ocasión creo que no es necesario. Ese sería como el otro comando. Voy a dejarlo aquí como un comentario. Queda como un comentario. No se ejecutó. Entonces, ahora sí. LSBLK, de nuevo, LSBLK. Ahora sí, entonces, montamos ya la primera, que fue en slash SDA5 dentro de slash MNT, que sería la raíz. También en SDA5 montamos la partición del home dentro de slash MNT
slash home y SDA4 quedó montado dentro de slash mnt slash boot. Entonces ya tenemos las tres particiones montadas. El siguiente paso es dar el comando chroot. Entonces aquí daríamos, manualmente damos y volvemos a usar manjaro menos chroot espacio slash mnt. Solo es necesario decir que vamos a montar slash mnt espacio slash bin slash bash para utilizar bash. Y aquí ya se supone que estamos ingresando dentro de la instalación. Aquí al darle enter vamos a ingresar dentro de la instalación de Novara Linux. Aquí ya está, observen que aquí ya cambió el prompt, dice root arroba manjaro. Y si aquí le doy un neo fetch, debería estar el logo de Novara Linux. Aquí está el logo de Novara Linux. Aunque no apareció información, creo que es que está demasiado grande el texto. Por aquí al final aparece. En fin, pero entonces ya estamos como el superusuario o como root dentro de la instalación de Novara Linux. Por ejemplo, algo adicional que podríamos hacer sería ingresar a nuestro usuario. Es decir, podríamos hacer sudo su menos el usuario. Dentro de Novara Linux se llama Linux en casa, entonces yo daría su, cambiar el usuario, espacio, un signo menos, espacio y el nombre del usuario. Y aquí ya, si me pregunto quién soy yo, soy el usuario Linux en casa dentro de la instalación que tengo de Novara Linux a la que monté usando chroot. Entonces aquí sí doy yo nuevamente un neofetch. Aquí creo que ya el neofetch mejora. Entonces ahora sí tengo Novara Linux. Aunque el único detalle aquí es que el kernel como tal sigue siendo el kernel de la versión live. Es decir, el kernel 6.6 de Manjaro. El kernel como tal no se monta. Pero sí cualquier comando que hagamos aquí va a afectar la instalación que tengamos de Novara Linux. Entonces, por ejemplo, como ya estamos dentro de Novara Linux, ahora sí podríamos, por ejemplo, actualizar el sistema. Es decir, sudo dnf update. Porque estamos ya dentro de la... A pesar de que aquí dice Manjaro, estoy dentro de la instalación de Novara y Novara es de Fedora. Entonces ahí doy sudo dnf update. Y aquí se me va a actualizar el sistema. Entonces, si por alguna razón se nos fue la energía y quedó mal la instalación o no arranca porque quedó la instalación a medio camino, esto es lo que tenemos que hacer, ingresar y dar sudo dnf update. O si el kernel como tal no funcionaba, entonces podríamos aquí decir o buscar, observen, aquí se van a actualizar algunos paquetes. Ok, mientras se actualiza, detengo la grabación y vuelvo a empezar a grabar. Ok, aquí se están instalando o se está actualizando Novara Linux, la versión que tengo de Novara Linux, la que está instalada, pero lo estoy haciendo a través del chroot. Entonces, esto lo podemos hacer en caso de que una actualización haya fallado, se haya ido la energía y cuando arrancamos el sistema no funcionó. Entonces, de nuevo, no es algo sencillo, es mucho más fácil. O algunos dirán que lo más sencillo es formatear y volver a empezar desde cero. Pero en mi caso, por ejemplo, después de que termine la actualización, lo que voy a hacer es que voy a actualizar el group y voy a reinstalar nuevamente el group. Porque si recuerdan los últimos dos videos o el último video,
El grupo como tal de Novara me estaba fallando y podía ingresar a Ubuntu, pero no podía ingresar como tal a Novara. Algo falló. Entonces, lo que tengo que hacer para que el grupo se actualice es ingresar de nuevo a Novara. Y también. Doble problema acabo de ver aquí. El grupo de Novara ni siquiera me sirve para ingresar a Novara. Ok, aquí ya se actualizó. Entonces, el siguiente comando o lo que necesito hacer es sudo. Creo que es update group. Con update group creo que funciona. Sudo update group. Y aquí Novara como tal va a detectar las instalaciones adicionales, Alpine, Ubuntu y KDE Neon. Ok, perfecto. Y el siguiente sería sudo group install, creo que es group 2 menos install, y lo tengo que instalar en /dev/sda. Lo tengo que instalar en /dev/sda y enter. Ah, creo que aquí hay que hacer algo adicional. Creo que hay que dar un comando adicional. Este comando. Ahora sí. En fin. Pruebas que hago. Entonces, se supone que ya terminamos la instalación, la actualización de mi sistema. Por si había algún problema, reinstalé el grupo. Por si, también por aquí dice que podríamos volver a instalar los paquetes. Reinstalar el grupo 2EFI, EFI modules y este de aquí. Dar algunos comandos. En fin. Listo. Entonces, si todo sale bien, ya el grupo como tal de Novara Linux debería estar ya funcionando. Entonces aquí me voy a salir de mi usuario. Me salgo también del chroot. Aquí doy lsblk. Observen que aquí todavía está montado el mnmnt, el home y el boot. Entonces desmonto sudo umount /mnt /boot sudo umount /mnt /home. Ahora sí, umount y sudo umount creo que me falta solamente mnt, y doy un lsblk. Perfecto, ya no hay nada montado de las particiones. Aquí está solamente montado Ventoy, es decir, la versión live. Y ahora ya podría apagar mi equipo. Y se supone que si ya arranco al grupo de, si ya ingreso al grupo de Novara Linux, ya debería volver a funcionar. Aquí vamos a darle un shutdown. Retiro la USB por si acaso. Y aquí arrancaría y arranco dentro del EFI de Fedora. Ya debería estar funcionando el EFI de Fedora.
Y aquí ya está nuevamente el EFI de Novara Linux. Alguien dijo que era un EFI muy feo. Pero bueno, está aquí los dos kernel de Novara, los kernel de Ubuntu. Y lo último, en el último video ingresaba a todos, pero cuando intentaba ingresar a Novara como tal no me funcionaba. Vamos a ver si ahora sí. Ingresando a Novara Linux. Ahora sí. Eso espero. Ahí está. Cruzando los dedos para ingresar a Novara Linux. Aquí ya está, revivió Novara. Reviviendo Novara Linux. Ok, aquí ya está nuevamente Novara Linux. De nuevo, la explicación no creo que fue la mejor. La calidad del video tampoco fue la mejor. Pero espero haberlo por lo menos, o espero que a alguien le sirva este procedimiento complicado. De nuevo, lo más sencillo, por ejemplo, si aquí queremos actualizar, me imagino que va a decir que ya está todo actualizado, porque lo acabamos de actualizar en el change root. Aquí va a decir, me imagino que va a decir que no hay nada por actualizar. Aún así, pero bueno, he salvado a Novara Linux. La dejo perfecta para borrarla. Ok, terminamos.